todos los casos de violencia política nos preocupan y nos ocupan. Estamos trabajando también en la actualización del protocolo de violencia política basada en género, que es un proceso de trabajo que también llevamos adelante en colectivo. Y bueno, obviamente nos preocupa y nos ocupa. Necesitamos que las mujeres estén en política y eso es una cosa que el Frente Amplio promueve y seguirá promoviendo. ¿Y tienen previsto expresarse públicamente a partir de esta carta que ella también desarrolla a nivel público? Nosotros tenemos claro que este caso está en el tribunal, ya así lo ha expresado el presidente de la fuerza política y bueno, el caso está siendo tratado por el tribunal y entendemos que tienen que estar dadas las garantías en ese escenario de proceso y bueno, también después cuando el plenario nacional defina, ahí podremos hablar públicamente.